Hola a todas. En este vídeo os traigo un vídeo que ya había hecho, pero que parece ser que no quedó demasiado claro o necesitáis que os lo vuelva a explicar porque tengo millones de preguntas sobre eso. La mayoría o la pregunta más realizada es esa. Y es mi color de pelo. Me preguntáis qué color llevo, qué cómo me lo hago, qué productos utilizo, qué cómo lo cuido, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, voy a explicarlo otra vez, a ver si me explico de otra manera y lo entendéis mejor. Y nada, para los que queráis hacerlo, yo entiendo que cada pelo es distinto. No os va a quedar ni este tono ni, no sé, en cada vídeo además puede salir un tono distinto porque me hago más mechas, me hago menos, porque me peino, porque va perdiendo color. Entonces nunca vais a tener el tono exacto. Yo os digo cómo me lo hago y bueno, pues tenéis que tener un poquito de paciencia y que ir probando cositas hasta que os quede más o menos parecido. Bueno, lo primero que me hago son mechas, ¿vale? Mechas de decoloración, las claritas. Me las hago con Platinum, sin amoníaco o con amoníaco. Últimamente me lo estoy haciendo con amoníaco, que es igual que este bote, pero tiene la pegatina en rosa, digo en azul, y esto también en azul, ¿vale? Es con amoníaco y este es sin amoníaco. Podéis haceroslo con cualquiera de los dos. La pasta esta es blanca y la otra de con amoníaco es azul. Si tenéis un pelo oscuro, rebelde, difícil de aclarar, pues entonces sin amoníaco. Esta es más para pelos naturales, pelos muy claros, etc. La utilizo como oxidante de 30 volúmenes, ¿vale? Que tiene un oxidante propio, esto, que no tengo aquí para enseñaros, pero es el oxidante de Platinum, también, de L'Oréal. Y con el oxidante de 30 volúmenes, a veces le añado un chorrito de 40 para que me queden más blanquitas y a veces no, depende un poco del pelo que tengáis. Vale, esto, las mechas claras de decoloración. Las mechas oscuras, pues me las hago con el tinte, con Luocolor normalmente, o con Magirel de L'Oréal también. Este es el tubo, ¿vale? Y me la puedo hacer con el tono 6 o con el 5 o hasta con el 4. Con el tono 6 ya casi nunca me lo hago porque no me oscurecen, ¿vale? Si me lo hago con el 5 o con el 4, pues sí que me oscurece, me queda esta zona así más oscura, ¿veis? Por ejemplo esta. Y esto la última vez, este me lo hice con una mezcla de 5 y 4, ¿vale? Para que me quedaran bien oscuras, porque al aclarar tantas veces, al final cuando echas oscuro, pues escupe el color y no te queda todo lo oscuro que quieres. Entonces me las hice con 5 y 4. El 6 me quedaría, no se notaría lo oscuro. Y utilizo esta. Vale, otra cosa que me preguntáis, ¿cómo me hago las mechas? Pues no me apetece ni tengo maneras de grabar cómo me hago las mechas. Pero sí deciros que hay dos tipos de mechas. Esperad, me cojo un peine. Hay dos tipos de mechas. Las mechas tricotadas y un tipo de mechas que son velos, se llaman velos o no sé si tienen otro nombre, y que son mechas que se cogen enteras, no se tricotan. Vale, pues por ejemplo, os lo voy a enseñar un poquito para que podáis entenderlo. Las mechas tricotadas, por ejemplo, cogerías uno aquí, otro aquí, otro aquí, y coges esos tres pelos y son los que tiñes, ¿vale? Eso sería un tipo de mecha que yo me la hago pues en los bordes o por delante o en zonas así, en la coronilla, ¿vale? Pero en el resto del pelo lo que me hago son velos. Los velos son un tipo de mecha que se coge de una manera diferente, ¿vale? Se cogen en vertical en lugar de en horizontal. Entonces tú tienes así el pelo. Y para coger un velo, coges de arriba abajo y lo que tiñes es todo esto, ¿vale? Cogí muchísimo pelo porque ni me estoy viendo, pero lo que se tiñe es esto. Pones el albal, tal, y tiñes esa parte. Lo que pasa luego, cuando te lo sueltas, que te queda la misma mecha, lo que pasa es que te queda en toda la zona. No sé si lo entendéis, ¿no? Al hacerlo así, cuando tú bajas el pelo, aquí te queda el claro, abres una raya, te vuelve a quedar ahí, te queda ahí, ¿vale? No te quedan rayotes, sino que te queda, pues, distinto. Son un tipo de mechas que se notan más, que no quedan tan finitas y tan difuminadas, sino que se nota más la raya oscura, la raya clara, y así es como me la hago.
Yo no sé si todas las peluqueras lo conocen, si vais a vuestra peluquería ellos lo sabrán hacer o no, pero así es como me lo hago yo y por eso a lo mejor os lo hacen de otra manera y nos queda igual. Yo lo siento, pero no puedo hacer otra cosa. Otra cosa que utilizo es el matiz o el mordiente en la raíz. Cuando, por ejemplo, me crece, al mes de hacérmelas, en vez de hacerme las mechas otra vez, pues lo que hago es darme un mordiente, que lo que hace es morder un poco la raíz y aclararla para que no se note ninguna raíz. El mordiente me lo hago también con este, con Luocolor, y puedo utilizar diferentes tonos, depende de cómo me dé. Ahora me gusta mucho el tono 921 de Luocolor. Siempre voy a hablar de Luocolor, ¿vale? En este caso. Últimamente me gusta el 921, que es bastante ceniza y irisado. Aunque también el 1001 también queda muy bien. Y el 1013, en caso de que no lo queráis muy ceniza, pues el 1013 queda muy bien también. Si lo queréis dorado, pues 93, 103, por ahí. Si lo queréis menos rubio, pues ya os bajáis a un 8, 8.3, 7.3, lo que queráis. Yo os digo el que yo llevo. En este caso, la última vez me puse el 9.21. Con oxidante de 30 volúmenes, nos lo aplicamos en la raíz y lo dejamos 5 o 10 minutos. Ya vamos separando, vamos tocando y vamos viendo. Cuando nos aclare, ya lo aclaramos con agua y jabón, lo lavamos y ya está. No hace falta dejarlo media hora como un tinte ni nada por el estilo. Si lo dejáis media hora, os vais a quedar pollo total. O sea, eso, 5 minutos para que muerda la raíz y ya estoy hablando súper rápido, me parece, porque estoy un poco acelerada, que no tengo mucho tiempo y también porque no quiero que el vídeo dure una eternidad, pero espero que lo entendáis, porque ya os digo que es la pregunta más hecha. Luego, en cuanto a cuidado diario, a champús y etcétera, varío un montón, pero bueno, como estamos hablando del color, los champús que nos podemos utilizar para matizar el color, yo utilizo este, el Silver de L'Oréal, matiza el amarillo y te deja la mecha muy bonita, muy ceniza y me gusta muchísimo. Tenéis otras marcas también, cualquiera para cabellos grises o con canas os vale, de cualquier marca. Y luego esta mascarilla de Deli Plus, que es para lo mismo, para matizar el amarillo, que también es del mismo color azul, también me encanta y no me engrasa nada. Pues estas dos cosas son las que utilizo a nivel de color, para matizar, etc. Luego utilizo mascarillas, hidratación y mil cosas, pero bueno, no tienen nada que ver con el color, no influyen para nada el color, así que en este vídeo no lo pongo. Y espero no olvidarme de nada, porque de verdad que es un vídeo que no podéis imaginaros la gente que me lo pidió. Y que nada, que yo no os puedo decir más de lo que os digo en este vídeo, aunque me mandéis un privado consultándome de vuestro caso concreto o no sé, cosas así. Yo es lo que me hago, cada uno tiene un pelo y le va a quedar de manera diferente, cada uno tiene una peluquera y se lo va a hacer de manera diferente. Así que no os puedo decir más de lo que ya os digo en este vídeo. Y nada más, que espero que os ayude, que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo. Un besito. Chao.